Noticias en Contexto. De manera de esa, más estamos abriéndole al comisionado Fidel Domínguez. La otra puerta, porque ya la otra ya. Destruyó. Mira, te puedes dejarlo hablar. No, abrí. Sí, está, déjalo hablar. Están entrando de manera ilegal. Magda Alonso, mediante una denuncia pública, acusó al gobierno de Daniel Ortega por cualquier daño a los miembros de su familia, tras el allanamiento policial a cargo del comisionado Domínguez. Hermanos nicaragüenses, hoy lunes 25 de noviembre del 2019, a partir de la 1:30 de la tarde, han mandado a destruir la casa de mi abuelita paterna, la señora Margarita Flores de Alonso. En esa casa también viven mi tía María Eugenia, su esposo Diego Reyes y mis primos Bárbara y Junior. Quiero hacer una denuncia pública y responsabilizar al gobierno de Nicaragua por cualquier daño a la integridad física de mi familia. Basta, por favor, de tanta represión. La represión solo genera odio y más violencia. No es posible. Debemos ya empezar a construir un futuro de paz. Y eso solo se logra con paz, con respeto. Por su parte, Bárbara Reyes Alonso, tras el allanamiento, dijo que la policía se había retirado. Se llevaron todo, computadoras, celulares. Mi familia fue golpeada y pateada por las tropas de Fidel Domínguez, al mismo tiempo que allanaban ilegalmente nuestra vivienda. Infinitas gracias a todos nuestros familiares, amigos y vecinos que no permitieron que semejante barbarie pasara a más, dijo Bárbara Reyes Alonso. Noticias en Contexto. El embajador de Estados Unidos ante la Organización de Estados Americanos, Carlos Trujillo, dijo a La Voz de América que la próxima semana el gobierno norteamericano anunciará nuevas sanciones en contra del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo en Nicaragua. Expertos, activistas y miembros de la sociedad civil nicaragüense analizan desde Estados Unidos el efecto de las nuevas sanciones. El gobierno de Nicaragua está en el radar de sanciones de la Casa Blanca y bajo la observación de la delegación de Estados Unidos en la Organización de Estados Americanos. La próxima semana van a salir varios otros funcionarios, van a ser sancionados por el gobierno americano. Al mismo tiempo, la OEA se encamina a discutir la posible suspensión de Nicaragua del organismo. Desde Washington, expertos y activistas lo analizan. Entonces uno esperaría que más allá de las posiciones de la OEA, que podrían representar presión, también se mantengan abiertos y o hasta se creen mejores y nuevos caminos diplomáticos que permitan que no sea solo una cuestión de llevar la situación a un punto de ebullición. Sin embargo, es la única forma en que demostrarle a la dictadura que realmente se están haciendo cosas importantes para que dejen de violar los derechos humanos de las y los nicaragüenses. Y yo estoy aquí haciendo cabildeo para que se le impongan sanciones a otras personas que no se les ha impuesto hasta hoy. Hasta hoy día se ha dejado al lado y no se ha tocado al ejército de Nicaragua. Frente a estas opiniones está la del gobierno de Daniel Ortega, que sostiene que las acciones de Estados Unidos representan una amenaza para Nicaragua y que las sanciones tienen como objetivo bloquear a ese país. Noticias en Contexto. Con 70 votos a favor, la bancada del Frente Sandinista aprobó este miércoles la Orden Carlos Fonseca Amador, que será utilizada para condecorar a los grupos paramilitares ordenados por Daniel Ortega en la Operación Limpieza para abatir las manifestaciones antigubernamentales. De acuerdo a la diputada Gloria Dixon, primera secretaria de la Asamblea Nacional, se creó la orden como reconocimiento a todas las familias militantes sandinistas que defendieron la paz, la reconciliación y el cariño desde el año pasado. Artículo 1. Creación de la orden. Se crea la Orden Carlos Fonseca Amador como reconocimiento a todas las familias militantes de la reconciliación, la paz y el cariño en todos los municipios de Nicaragua. Esas familias que en cada municipio sabemos defender con amor cristiano
la reconciliación, la concordia, la paz, la seguridad y el derecho de todos y todas a trabajar con libertad, dignidad, respeto y democracia, misma que será entregada en actos de familia y comunidad. Darío Noticias. Noticias en contexto.